Here they go. ¿Qué veas quién fue? Bueno, felicidades, joder. ¿Qué onda, güey? Mira, güey. ¡Hello, mis alegrías! Ahorita se volvió a grabar el intro, lo está grabando aquí yendo al gimnasio, justamente hoy 9 de abril. Alegrías, el día de hoy le hicimos una broma a Juan. Como 4 días llegué yo. Cállate. Nos metimos a su cuarto. Ya sabe, ahorita Juan no había hecho la intro, se me había olvidado. Obviamente ya pasaron los días. Ya pasó como 1 o 2 días. Entonces le hicimos una broma a Juanito. Está perrísima. Porque para mí no. Te enojaste. Bueno, una parte es el chino, una parte. Pero la pared enfrente no me gustó. ¿No serás tú la bromista del 2021? Yo soy la bromista 2021-22. Las bromas. La jaja. Oye, Ángel, quítale todos los nombres de las viejas. Y luego, Alegrías, se enojó. Se enojó así como se está enojando ahorita. Bueno, voy a hacer uno también con el tuyo. Bueno, quédense el video porque va a estar súper padre. No se lo pierdan y hasta el final quédense. Alegrías, pues ya vamos a comprar las latas de aerosol. Y me acompaña el Cheles. Hola, que está haciendo, que está haciendo la dieta muy bien, comiéndose unas galletas amarillas. No manches, qué asco, güey. Que a nadie en el mundo le gustan esas galletas. Las mejores son las Emperador de chocolate. Y ya vamos a comprar las latas. Se los juro que desde que Juan se fue, estaba piense y piense qué podía hacer, qué podía hacer, qué podía hacer. Para hacerle una broma, pues, no sé, en su cuarto, arreglarle y hacerle cosas ahí. Y creo que también voy a comprar serpentinas para llenárselo de serpentinas. Y se los voy a llenar de chamoy las serpentinas. Rosa, El Cheles me decía que le comprara todo de Peppa Pig, así, todo rosita y así. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por el súper y qué podemos comprar. Bueno, ya llegamos aquí a Soriana y vinimos a Soriana porque la vez pasada que grafiteamos Soriana. Dios, Soriana. Que grafiteamos el garage, lo compramos aquí en Soriana, así que vamos a buscar. A ver, creo que por aquí está, ya llevamos recorrido toda la tienda y no encontramos. Ah, mira, aquí están las pinturas, por aquí debe de estar. ¡Yay! ¡Rosa! ¿Qué? ¡No! ¡Rosa! Vean esto. Este quiero, este quiero. ¿Morado yo o no divertido? A ver. ¿Es rosa? A ver, busca ahí, busca. Uno azul, a ver, rojo, rojo, rojo. Y amarillo. Rojo, sí, rojo. Y amarillo, pues ese. Sí, ese. Ok, esos. Y vamos por confeti para ponerle y de esas serpentinas, a ver si hay. Aquí está. Aquí está, miren, confeti. Sí, sí, hay que llevar de esto. ¿Estos dos quiero? ¿Estos dos? Sí, esos dos, esos dos. Aquí está todo lo que le vamos a comprar. A ver, ¿cómo se pone la fiesta? Me salió cara la bromita, ¿eh? Oigan, justo me acordé que no vienen con tapones. ¡Qué mentirosa eres! No me acordé, dices. Bueno, Chele se acordó que no vienen con tapones y que tenemos que pedirlos acá. ¡Qué bueno! Imagínate si nos hubiéramos ido así, ya no se puede, pero es un batalloso. No, lo haces así, era con el piso. Ah, sí, Chele, es grafitero. ¿En serio? Bueno, Arilis, ya llegamos a casita y aquí está bebé. ¡Hola, Arilis! ¡Hola! ¡Ay, qué cachita mi bella! Pues aquí está luz para que se pueda ver. ¡Dios mío! ¡Está muerto! Amor, me duele, espérate. ¿Ya te despertaste? Va despacio. A ver, ahí va. Va despacio. Ahí va, ¿eh? Ya te pitaste. Amor, aquí está bebé. Te está haciendo ella también. Amor, ya. Ayúdame. Vamos a sacar las cosas. ¡Chele! ¡Ayúdanos! Vamos a sacar las cosas. ¿Le vamos a poner la bolsa negra? No, hay que sacarla de la cama. ¿En serio? ¿Tú dijiste? No. ¿Sí? Yo lo dije, amor. Yo dije poner la bolsa negra. No, yo dije eso y tú dijiste que hay que sacar la cama. No, es bien difícil eso. ¿Qué onda con la cara de este mono? Pues, amor, ¿qué es eso? Ay, amor, me pegaste en el puro ojo, amor.
Cágate, bebé, cágate aquí. Ayúdame ya a sacarla. No, yo. ¡Chele! ¿Qué pedo, güey? No dejes ni limpiarme la cola. ¡Vente, bebé! ¡Corre! ¿Vas a hacer un juego? Sí, que no. Vamos, cheles, vamos. Vamos. ¿Qué pedo, güey? Ok, muy bien. Ahora sí, ya está. Eco. Por aquí le vamos a pintar una Peppa Pig. Es que no le va a pulir y no le va a estar la Peppa. Ah, ok. Ahí va a estar la Peppa. No, yo digo que arriba de su cara fue chapulín. No. Con el escudo, el chapulín así. El escudo. Así, así, el escudo. El chapulín colorado. La Peppa que la va de frente. No, ahí mejor. Ah, bueno, ahí la Peppa sí. Esas dos nomás. Traje las cosas. ¿Cómo se utiliza bien correctamente? ¡No! La bebé. Y no, para que llegue y apuesto. ¡Ay, sí! ¿Qué le pasa? Este muchacho me llena de orgullo. ¿Qué están haciendo? Ok, ¿vamos a empezar? Espera, es que aquí le vamos a poner un chapulín, o sea, el logo del chapulín. Y ahí le vamos a poner la Peppa. Ah, bueno, entonces ¿dónde le pinto yo? ¿Ya todo? Espérate. Tengo el corazón. No. Oh, mames, así no es. ¿Sí? Abre la puerta, güey. Está mal. No, porque se va a ir. Yo voy para allá. Ahora venimos. ¡Ah, la vas a rellenar todavía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, güey! ¡Estoy quitando las latas, según yo! ¡Qué menso! Vamos a salir bien drogados de aquí, güey. Ah, me va a quitar el corazón. ¿Con rojo, verdad? Sí. La madre. Vamos, no, pues, está mal, no, pues, no me tengo aquí, ¿eh? ¿Sí dice que no? Y después hacemos a la Peppa. ¿La Peppa? ¡Qué la risa! ¡Ay, se salió bonita letra, eh! ¡Qué pesado, eh! Sí. Siento, lo presiento. Ajá. Uh-huh. ¡Qué miedo hizo! Ok. Y ya, o sea, alrededor ya le ponemos lo que se quiera. Hay que poner chapulimamadas. Sí. A ver, bien. Genial. Bienvenidos a un Juan y Lupe, Juan y Piano. Vamos, Juan y Mala. ¿Lo que no te da miedo? Vamos, Juan y Mala. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Cómo no te alcanzó o qué? Anda, Juan y Mala. No, está abajo, abajo. Oh, oh. ¡Qué miedo! ¡Me miro los ojos! Está bueno, pues. Está bueno, mira, está bueno. Sí, hombre. Sí, hombre, sí.
Ahora me da la garganta. Sí, aquí salía los pies. Ya quedó muerto. Sale humo de ahí a la vez. ¿Humo? ¿Es humo eso? Adiós, chao. Cucaracha muerta acá. Oye, mira, ciérrale como cucaracha cuando la sí, sigue. Cucaracha fumigada, ¿no? Chitín, ven. 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 Vamos a que Chitín le ponga algo. Ven. ¿Quieres colaborar? A ver. En esto. Pon tu huella. Pon tu huella. Y mañana llega Juan, pues. Oye, mi hijo anda bien tocho, güey. Ay, güey. ¿Cuál es el negro? Que voy a llorar tanto, ¿cómo? Ay, sí, pues. Mira, güey. Mira. Todo en polvo. Ya sé. ¡Estás loco! ¿Está grafitero antes o qué? Ah. Ponle ahí Chitín Venegas, pues, arriba de la pepa. ¿Arriba de la pepa? Arriba de la pepa. La pepa chapulina. Yo me voy a bajar porque ya no aguanto. Esa banquera, cuando ya estamos viendo intoxicados nosotros. Sí, estoy así de... Quiero sacar el aerosol. Se siente bien feo, ¿verdad? Y como está encerrado, Alfa está acá, respirando aire fresco, ¿verdad, amor? Sí, amor, yo soy natante. Hasta que bajaste. Bien drogado, ¿no, amigo? Estaba de ahí, ¿no? Vamos a ver qué puso Chitín. Sí, o sea, lo pompeó todo, ¿no? Shelby, ¿quién sabe qué es eso? ¿Eso quién sabe qué es? Diff, Sonora. Me gusta cómo está quedando, la neta. Me gusta. ¡Esto es arte! ¡Aprecienlo! Creo que sí lo voy a dejar ya, ya no hay hueco. ¿Vamos a Juan? ¿Para que no extrañe? Le vamos a marcar a Juan. ¿Para que no extrañe, Juan? ¿Qué churro? ¿Qué pedo? ¿Qué anda haciendo, eh? ¡Hola, Maeva! ¡Hola! ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Juan, ¿ya vienes? Ya voy, ya me lo llevo, media hora llevo. ¡Wow! Oh, ¡más despacio! ¡Velocista! A las 7 de la mañana sale el vuelo. ¿A las 7 de la mañana estás aquí? No, a las 11. ¿A las 11? Estábamos esperando con Nancy, se extrañamos mucho. ¡Ay, qué linda! Se lo quieran mucho, gracias por quererlo tanto. Mentira. ¿Qué pedo? Nada, pues es que ya queremos que vengas, pues. ¿Qué pedo? ¡Ey! ¿Cuándo vienes? Mañana, ¿dónde llego? ¿Fierro a qué hora? ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pe... ¡Maeva! ¡Hola, Sento! ¿Dónde andan? ¿Table o qué? Aquí, Chitepino. Ah, Chitepino. Me confundí, es que vi medio rara el ambiente. Próximamente voy a ir al Sensei. ¡Eso, al Sensei Sushi! ¡No deje tomar al Juan! ¡Es muy borracho! ¿Y Juanón, cuándo dile, viene dile, o qué? Dile, culo. La señora dile, no, sí, culo. Los, esos abuelitos van de pedo. Me respeto, güey. No es la pendejada. Bye. Nos vemos mañana. Oye, ¿no quieres nada de aquí? Sí. ¿Qué? Tráeme machaca, coyotas. Seguramente está todo cerrado. Y un lobo, güey. Pues, y un lobo. ¿Para qué me dices que sí quiero algo? Bye. Juan. ¿Qué? ¿Cómo se llama la señora que está a un lado de ti, güey? Es la Maeva, güey. Hola, señora. ¿Cómo está? Qué guapa, ¿eh? ¿Dónde anda? ¡Qué galán! ¡Qué estoy, güey! ¿Qué? ¿Cencela? ¿Cencela, Juan, o qué? ¡Qué malo! Buenos días. Ya es el siguiente día y Juanito ya viene en el avión. ¡Tarán! Nos espera esto. Ahorita voy a meter las camas. Bueno, la cama. Le voy a decir a Chiles que me ayude y vamos a poner el confeti. Chiles, ya me está ayudando. Yo te ayudo. Yo te ayudo, Chiles. Yo te ayudo. Ya barrí ahí en la parte de la cama. No sabemos de qué lado va, pero estamos viendo de... Estamos viendo de qué lado se ha hecho menos pipí, Juan. Ah, ahí está un pipí, ok. Ponlo para abajo ese, entonces. Listo, ahora sí. Felicidades, Juanito.
Abajo de la cama tenía fechado, abajo del azul. A ver, le decía. Que veas quién fue, Juan. Felicidades, Juan. Ya, con eso. Te extrañamos mucho, bienvenido. No, es eso. Que nomás va a ser una. Acá encantada, claro, cuando vea esto. Es una risa, la verdad. Ajá, ajá. Échale en el closet también, atrás hacía puño. Ay, Juan. Sí, ándale, sí. En su ropa. O sea, si nomás abre ahí, tírale así. No, qué mal. ¿Por qué? Agua. Agua que se te viene encima de eso, ¿eh? Así nomás, mira, agarra como así. Claro. ¡Juan! ¡Mira qué bonito se ve! Se ve bonito, güey. Yo no fríe. Las serpentinas, ¿no? Esa cosa no se puede ver chino. Todo hecho bola al bici papel. Así quedó listo. Qué bonito se ve esto, güey, la cama así. The Louis V hot steppers makes them all jealous. I got expensive taste. Gas pack like weed, smoking I'm waking the neighbors. People too quick to change. When I see I got my change up, I see the ones the same. My brothers, they my day ones. They do anything for the dollar. This a hit of the coochie. I stay with my jaws, it's never a problem. Shit, oh, we look like a movie. I stay in the booth, I'm never outside. I stay on my grind and do me. Don't hit them. Listo, ya quedó. Ahora sí solamente falta que venga. Vámonos. ¿Ya? Sí. Adiós. Alegría, ya llegó Juanito. Ahorita estábamos en una junta, pero aquí está esperándonos abajo y vamos a ir a la casita. Vamos a ver dónde está Juan. Ay, ay, ay. Buenos días, Alegría. Y esos corazones, Buenos días. Buenos días. Ya llegamos a la casita, me voy a subir rápido. Vamos rápido. Ahí está Juan, ahí está. ¡Apúrate, Chile! ¡Hola, mi amor! Mira, todavía está allá el Juan. ¡Apúrate, Juan! Estoy bien nervioso. ¡Otra! ¡Qué sumado ya lo que es! ¡No, no, no! Ábrelo, ábrelo. Sí. ¡No! ¡No! En la cara, digo en la boca. ¡Esto no era parte del trato! ¡Hijo de tu pin Floyd, te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Güey, te pasaste de lanza conmigo, en serio. Mira, ahorita les voy a grabar cómo estoy. Miren cómo estoy yo. Bien. Ahorita te pasas. Lo asusto. ¡Wah! Y que abre la boca y la boca. No, no, sí va a abrir la boca. Güey, tengo la boca. Está, cállate, cállate. No viene todavía y aquí estoy. Una deuda con la sociedad más tarde. Me da mucho gusto, cabrones, verlos de nuevo. Qué chido. Ya sabía cómo pasaba. El chivo 2020. ¿Quién hizo el corazón ese, güey? ¿Qué corazón, güey? Ve todo. Juan y la Pepa, güey. ¿Por qué el bonito llorando? Está embarazado. Pero ya viste a la Pepa lo que le pasó en los ojos. ¿De qué? Y la nariz. En los ojos y la nariz, fíjate, la Pepa. ¿Qué es esto? Tampoco, o sea, tiene COVID. ¿Qué es esto? Maggie. Juni. Maggie Juni, perro. Sí, hombre. Esa fuiste tú. ¿Quién crees que hizo esta pared? Juan. No mames, chingan a su madre. ¿Qué? ¿Qué? Mira, güey, pusieron a todas las hijas. Madre, güey. Ojalá
ventana. A la trompa de elefante esa que aquí de la cobra. A la derecha te dice. Ah, esa sí está perra, güey. Fiado. Esa sí está. Pero ¿por qué todo? ¿Por qué todos los monitos están llorando así? ¿Ya viste? No sé, Juan. ¿Ya viste? Chinga tu madre. Lili. No, güey, estaba bien curado, pero esta pared no vale de... No, no, a mí no. O sea, eso está bien, pero esto ya es no, algo... No, ponle es que nada es imposible. En un pitón así, güey. Espérate, wey. ¿Ya viste? A ver. Mira. ¿Ya viste lo que hice ahí? Mira, me equivoqué. Bienvenido a una Juanimamada. No. No, lee bien. Juanimada. Juanimada, pues, se equivocó. Te faltó la letra. No, güey, me gustó, pero esta pared no vale. Y luego me queda. La sex. Oye, y luego me queda así, pues. Oye, Juan, pero no, ¿cuánto? Sí. Vamos en medio. Es lo primero que vas a ver allá. Que se vea mucho pulido. A ver. Despierta. 1, 2, 3, despierta. Chinguen a su madre, la verdad. Así toda la mañana, así, güey. No, esta pared está bien pasada. Pero ya lo hicimos de poder. El Chivo 2020. Hashtag. Oh, está perro. Y la Pepa esta, le hicimos los ojos. Le hicimos los ojos. Nominado 21 y le. Le hicimos los ojos así, güey. O sea, le hicimos los ojos así en la noche. Y en la mañana, güey, apareció así esto. ¿En serio, Juan? No, como la Virgen. O sea, como que le sangró los ojos, güey. Por la peste a patas, ¿no? Cuidado en la noche. ¿Y esta cama, güey? El día. Así vas a dormir. Ya no es de una. Y le dije a Carlos que no te barriera, ¿Eh? Que no te barriera en días. No por ser acá, me tiene presión, pero ayer Orlando escuchó pasos, güey, aquí. Y yo vi a alguien a una de esas ventanas. Es tu amigo, pues ya te extraña. La niña. Te extraña, pues. Es la niña. La niña ya sabemos que de 2 de la mañana a 4 de la mañana aparece alguien. Eso querían que me cambiara, pendejo. Vamos al gimnasio, güey. Vamos al gimnasio, pues. ¿Te gustó, amigo? Está muy chingona, pero esa pared me gustó. Juan y Lupe. No había visto eso. Y ya viste acá abajo. Casa tu Lili. Hasta la Lili salió rosada aquí. Oh, bueno, pues. No. Ya, porque están haciendo para allá. Me gustó, mijo. Bueno, qué buen recibimiento. Te extrañábamos tanto. Sabes que cuando tenías el teléfono así, veía a los cabros. ¿Qué pasó? Dije, pero nunca te esperaste el cuarto, ¿sí o no? El cuarto nunca. Ahí está. Es que ya no puedo comprar nada. Ya, ya. ¡No! Hijo de tu pin. Y luego del amor, ya me había quitado todo. Y con ustedes el show de la Andreita. Hola, amigos. Les voy a hacer un globito y la vez. ¿Qué haces, amor? Todos se van a reír de la toalla. La pinche toalla para limpiar el carro, pero es mía con esta mesa. Esta lo usaba yo de tapete y luego Juan me dijo, no tengo toalla y le di esta. Muchas gracias, neta. Qué fascinado. No va a que esa pared no va a caer. Se rescata la cobra acá, ¿no? Es la que brilla. No, pues ni que fuéramos ¿qué? Secta. Pleros hombres. ¿Por qué? Güey, ¿para qué? ¿Te lo puedo con los ojos? ¡Ay, culeros! ¿Eso fue el shell ese? ¡Está bueno, hombre! Pues como te extrañábamos tanto, te queríamos dar un recibimiento tan grato. Espero que te haya gustado. Al ratito ya voy a hacer a otro. Me voy a mandar un soldador a que ponga la puerta de fierro. Cierra todo, suelta toda la orilla. Que venga la tumba. No, pero muchas gracias. Muchas gracias, el Chivo. Mira. Así voy a estar con el pinche. Así voy a andar todo el año. Sí. Todo el año voy a andar así. Sí, o sea, nunca va a limpiar. Ya le dije a la cara que no va a limpiar. Neta, no va a limpiar. Vean el confeti hasta dónde sale. Y él ahí, corriendo. Nos vinimos al gym. Qué vergüenza, mijo. ¿Ya viste el confeti? El confeti. Me salí por abajo, güey. No, ma. Mira, Juan. Todo esto. ¿Qué? 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 ¿Y qué pensabas? Pensaba que era broma porque con agua se iba a caer. Así vas a dormir.
Ay, man, que haces un poquito. Qué así. Simple eres. Entonces vas a dormir a gusto, mijo. Mamá, voy a dormir en la sala, güey. Se me hace que sí. O la niña. ¿Qué niña será de todas esas? ¿Qué niña será de todas, eh? ¿Cuál es la coba? Yo no lo sé. Pues barre, pues. Parece un cuarto de piñata, así como el local de fiestas a la vez. Ando buscando el paquete de bolsito de dulce. Pásale por aquí, está ahí la verdad. Sí. Ya llevamos con fe. Está buscando la pepa. Pásale, ya llevo los globitos. Pásale. Aquí afuera, pues. Párate para acá porque me da el confeti. ¿Te lo vas a comer? La piñata del Santi, mira, compré el confeti que cayó. Los calzones, acúdete también. Allá. ¿Pero para qué? ¿Para acá? Que se vuela el confeti, güey, para acá. Traigo un confeti hasta el fundido todo. Espera, ¿sí no? Está bien, hombre. ¿Para qué andas enfiestado, pues? Y antes de terminar el video, un saludito para Anthony Franco, que por aquí voy a dejar su captura de pantalla, que fue el ganador del saludo de este video. Muchas gracias por estar pendiente y por ser el primero a mandarme la captura de pantalla a mi Instagram. Así que si tú quieres ganarte un saludito por mis videos, estate súper pendiente, activa la campanita de mi canal para que cuando, en cuanto se active un video, se suba un video, tú seas el primero en tomarle captura. Alegrías, pues bueno, no había hecho la despedida y acabo de hacer la intro también. ¿Cómo te pareció la bromita que hiciste? Quiero decirles. Ya ha pasado uno o dos días y Juan todavía tiene ahí el confeti en su cuarto. El cochinón así está durmiendo. Todavía eso que el juez llegue. Sí. No se ha bañado todavía porque hagan de cuenta que se llevó todos los boxers. Y se llevó todos los boxes y calcetines y Tomás se trajo los que traía puestos y no se ha bañado. No, deja tú, cuando me hicieron la broma íbamos al gym, pues resulta que dejando unas estelas de confeti. Me asusté. Me asusté. No los hizo. ¿Por qué no es tu carro invisible o qué, ver? Me atravesó un grillo, ver. Resulta que andamos en el gym y pegamos los pujidos con las pesas y dejamos un estel de confeti en la... Ya lo vieron por aquí también. Pero bueno, alegría, espero que les haya gustado mucho ese video, que les haya compartido un poquito de mi alegría, que se hayan reído muchísimo y disfrutado así como yo lo disfruté. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y lo olvides siempre. Pónganle en los comentarios que quieren que la haga la entrevista yo. No. Vamos a hacerle. Déjalo. ¿Siento que? ¡Qué asco! ¿Qué estás sintiendo? Mira, Juana tiró al piso. A los meados de la. Sí. Ah, diga. No, aquí no. De la.